Hay ganas de esto, hay ganas de esto. Pues vamos a ver cómo estamos, gente. Espero que estéis todos bien, estéis sanos y a salvo. Venimos aquí calentitos. Vamos a intentar salvar gatitos. Tenemos a los Derby, Motorreta, Burrito, Cachimba. O Motoretas. Motoretas, debería decir. Joder, me cachis en la mar, siempre la estoy cagando aquí. Pero tenemos un vídeo que me ha saltado aquí de Canal Sur, tú. Y es un homenaje, igual es como un cover o algo así que hicieron... a Camarón. No sé si es un cover, no sé, yo qué sé, pero yo qué sé, de aquí no me entero yo nada. A ver, versiones de Al Sur conciertos. Hacen homenaje a Camarón. Me cachis en la mar, ¿qué pone ahí? Estoy todo ciego. A ver, ¿qué pone? La nana del caballo grande. Bam, bam, bam. Uno de los temas de La Leyenda del Tiempo, que me bloquearon a mí ese vídeo, pero mira, está en La Sociedad Melómana, si lo queréis ver. El disco enterito. Pero bueno, le vamos a dar caña a esto, me voy a callar ya que estoy de empezado, me cachis en la mar. Let's go, baby. Burrito Cachimba, let's go. Y acá muy tiempo. Una cosa que iba a decir aquí justo ahora es que
la verdad es que es bastante hipnótica la voz, ¿no? Y cómo canta. Y lo mismo pasaba con Camarón, ¿no? Pero me gusta cómo ha podido coger él esa influencia, pero al mismo tiempo sonar como él mismo, ¿no? Es bastante mágico. Pero luego el resto de la banda, una cosa que me llama la atención, ¿no? Es como cómo han cogido aquí su rollo, como ese rollito stoner que tienen, ¿no? Y es el rock del desierto, en cierta manera. Y me mola lo pesado que han hecho este tema, ¿no? Y ahora aquí estamos acelerándonos, ¿no? Aquí venimos calentitos. Ahí, a ver, mira, justo aquí ha salido, pero se veía una mejor toma aquí de la caja. ¿Qué es esta bataca? No lo puedo ver muy bien ahí. Pero la caja tiene ese rollito Ludwig. Tiene ese rollito, me gusta cómo suena mucho. Parece como una Pearl la batería, ¿no? Pero además, hablando de instrumentos, este guapo, justo que le pasaba ahora, este bajo está guapísimo. Toma ya. Toma ya. Es que tienen algo muy especial, ¿sabes? ¿Sabes? Yo creo que es eso, lo que he dicho en varios vídeos, ¿no? Sobre ellos. Es que están continuando el legado ese de Camarón, de Triana. Y la verdad es que está bastante guapo el poder verlo, ¿no? El que. Y la energía que tienen, ¿no? Y además. Un tema como este, ¿no? Centrándonos en este tema, una cosa a mí particularmente, ¿sabes? Me considero bastante fan de bandas como Tool, ¿no? Que tienen estos rollos. Personalmente, tengo que estar en el ¿cómo se dice? En el mood para escucharlo. Pero me gusta. Hay veces que me mola cuando tienen un. Las composiciones cuando tienen un centro tonal, ¿no? Y sobre todo cuando tienes cosas como están pasando aquí con la voz, ¿no? Que van como. No sé cómo decir esta palabra en español, pero intertwined. Con el.
con este tono central, ¿no? Con esta tonalidad. Es que crea como un sonido muy hipnótico, ¿no? Y me recuerda ya, ¿sabes? Me recuerda incluso a mucho las músicas tribales y todo eso, ¿no? Y son géneros completamente diferentes, pero tienen esa semejanza, ¿no? Que es casi como... como si fuera como una música más espiritual en cierta manera, ¿no? No sé si me estoy aquí comunicando bien, pero bueno, ya sabéis que soy un pesado. Pero bueno, me voy a callar ya que soy un pesado. Si sois nuevos al canal, darle al suscribir. Si os amo el vídeo, darle al me gusta para esos algoritmos. Dejarme recomendaciones en los comentarios. Y nada, si tenéis 2 minutos de vuestro tiempo, ahí tenéis abajo pesado.co con la sociedad melómana, Merchan, está mi música ahí también, hay de todo en la página, está, la tengo bastante actualizada, estoy bastante orgulloso de ella. Y nada, también está ahí, que está bloqueado en YouTube, pero está ahí enterito, la leyenda del tiempo, si queréis ver esa reacción. Pero bueno, me callo ya que soy un pesado. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.